geube bagara itsasoa. El trabajo en Escatilla consiste en preparar el barco para que salga a la mar, pues víveres y un poquito eso, pues ayudarles a ellos a que esté todo en orden para salir a la mar. Luego, cuando entra el barco, ellos nos llaman, bajamos al puerto y colaboramos en la descarga. Cuando anda con Gloria Merluza, él sale de madrugada. Y cuando llega me llama a la tarde, entonces yo tengo que bajar a la tarde, seleccionar el pescado por tamaños, echarle hielo y todo esto y guardarlo en las neveras que están en la cofradía. Y al día siguiente de madrugada tengo que ir para ese mismo pescado, pues pesarlo, exponerlo en la cancha para proceder a la venta. Neskatilak egin bida, ba, portuko gauzek, ba, arrainek lagundu ataten gizonari, datozen motora, atunetan, ba, ordunen txezaben ba, goi egun, hogeta bi egun, datorte zain zen etxera, eta gero, ba, erbestin, ba, esan denen, ba, igual, arrainek ataten laguntu zan zagun, Koruñan lagundu zagu. Osa, ez eguek bere, segun porturen ora llegaten ziren? Da, beti ez, ba, arinago etxeko, ba, Koruñan sartungo ari ez, Na urten gu harina gu txosora, da zegoek etorri. Da entzute zan ezen Koruñara, eurek ez etorte erretxiko na, da igual ba, etxezan zegoen bat lagundu harrainak ataten be bai, da gauzek gero ba, biberak eta gauzek janaiz eta sartzien da, erosten, jun behar bat erosti edo. Eta ontzi bakotzak orduan bere neskatilak aukiten da. Bai, neskatili, bai, neskatilia da. Zeizeten da, bakarra. Bakarra, bai, bakarra ero bibe bai, eh? Sí, suele ser gente de la familia principalmente porque no son trabajos que aporten un sueldo en condiciones, entonces al final suele ser gente de la familia. Zuk esan dozu, zare gineta deieitzekoa bere izan bai, zarela, bai, ez da? Bai, bai. Eta behar bie kombina egiten ziren. Remedio, logitxi. Logitxi, ze. Bajatu orduko mollara, etxia garbizut izibizte zendu bat. Da, vapora litxon. Da, vapora litxot ez osun artian, traina purtuto tenbazan, ba, zareinen lakuan. Detorte zarein vapora, altza zareinetik eta vaporari atendidu. Oztare, vapora itxasora juten bazan, ero lotara gixonak, basu oztara be, zareinera. Osa, que, kombina eta... Neko oso. Gero arrantzaleri ordaintzen jaken partilea eta hori dana, zeuek horren ardurea eta zeuek aukiten zen duen eta? Bai, bai. Beti hartu da, horrek, faktura bepin, txartelak arrainenak eta gauzak, eta bai, gero etxen zen, ba, gizonen aurrian, haunetxeke, hausi sartu da, hausi urten da, honetxe gaztuk egon dira, ontxe be, bai. Ontxe bolantxeketxen da. Todas las labores administrativas también las llevas tú, el tema de los bancos, el tema de los papeleos, el tema de las declaraciones, el tema de pagar a los hombres. Al final es un conjunto de todo. Eta orduan zuek hasi zinenean soldatea eta zelan izeten zen, soldata fijo bat aukitzen zen duen. Gizon batek irabazira den erdeza, de etxekuna. Hori zizan da beti... Barkuko arrantzale batek? Arrantzale baten, bai, irabazten dizaben erdizia. Mariz erdi, zaten zako, mariz erdi. Por ejemplo, la neskatilla cobra a la parte. ¿Y qué es la parte? A la parte es igual que los marineros, dependiendo de lo que se pesque, se cobra. El marinero tiene un porcentaje de beneficios y la neskatilla tiene otro inferior. ¿Y también os corresponde una parte en kilos de pescado o solo sí, suele ser dinero? Aquí siempre se ha estilado la cena, que le llaman las cenas. Sí.
pero bueno, al final con las pescas que hay, pues si un día viene poco pescado, tampoco llevas, porque ese pescado hay que echar a la venta y bueno, cuando uh-huh. te hace falta lo coges y cuando no, pues... pero sí, se estila la cena. Antes era más, porque luego se dedicaban a las mezcatillas antiguamente, en la plaza del mercado antigua de Bermeo, y así iban y vendían sus cenas. Uh-huh. Incluso algunas cenas de los hombres que les daban para vender o lo que sea. Pero hoy en día todo eso ha cambiado, o sea, es imposible. Ni neuko nez, baina lehen eguramen da denporetan, bai, piloa biarretxe, benze hor dun ba, arrainak arte benian be, kajetan, horre kajak arrainez bete eta erute ben, ba, kabanetara eta ez. Da, gero juten zirian horren kajen bila, horre kajak garbitxu enbir zirian, egurrezkua zirian, da garbitxu, da. Hor dun bai, bihar pilo bat etxe ben. Hor dun gogorra esatzen den bai, oza gogorra hue, gero karro, esatzen denako karroa, handize, barakaz. Da, claro, piso asko erun bihar da gauze hori bai, gogorra esat izan da, bai. Izan gaizen gaztiek, ba pozik haute zen gaizen. Horain neko eleki dute hori ingo. Eta, zebez. Hortu ba, ondo, ozake, gazte izan geran ba, jarra bat guztute. Eta beste erabateko beharrak bere itzen zen du esan? Atunetarako preparabirri izaten zirian, atuna atrapateko amua tapateko, on rafia zetzen dana, rafia edo erretarikua ba, gero kurtiitan. Orduan bak xu zea zetzen gendu nizeguan rafiarik, zea zetzen genduan. Zas. Arto bixarrak, karten gaiku zen baserrik jarrak, arto bixarrak. Totxak entza. Pite gendu zen lehatan. Lehatan zuri etxen zirinean, behen ganin ipinixari erodan adalakoa, da antxe ba, zikatu. Zikatu, da gero plantxa, pantzakasotxu bat emon, eta trotxaken, gizonak eruteko gero amuari ipini aixe, da gero txerutu zen horraztu, onakun. Horraz batzuk opkike bezen, da horraztu amua tapateko. Porque en Bermeo, en Ondarroa sigue pasando, se sigue haciendo. En Bermeo, cada vez que entraban los barcos, o con anchoa, o con chicharro, o sonaba la sirena. Y era muy bonito. Era, o sea, la manera era... de avisar que llegaban los barcos, sí, ¿no? Entonces se avisaba, sí. Cuando uh-huh. no había móviles, no había... En Ondarroa sigue pasando. Dependiendo sí. de las cantidades de sirenas que suelen, es un barco con un tipo de pesca o u otra. El problema de este trabajo es que siempre tienes que estar pendiente. Es un trabajo muy esclavo en ese sentido, de que tienes que estar siempre dispuesta a... Antiguamente salíamos de casa con el delantal puesto. Si vas a por el pan, ibas con el delantal, si vas a la tienda, ibas con... siempre con el delantal puesto, porque no ¿preparada? Sabías, siempre. Se veían uh-huh. montones de mujeres en el pueblo con el delantal de Mahón, sí. O sea, era muy bonito. Thank you.